todo comenzó como un sueño. El sueño de ser los mejores. Pasión. ¡Ganadores! Esfuerzo. Los puntos se los llevan los fantásticos. Y compromiso. Características que nos hacen diferente a los demás. Una sexta temporada comienza y la batalla está a punto de librarse. La batalla del ciclo. ¡Buenas noches! Bienvenidos a la nueva temporada de BLN. La fábrica de guerreros, la batalla del siglo. Se enfrentan guerreros contra titanes. Pero yo creo necesario poder complacer al público. Ya el público ha estado ansioso todo el fin de semana poder descubrir quiénes son de todos los fantásticos y vengadores los que formarán este equipo de guerreros. Mejor dicho, la selección. Claro, y quiénes serán los elegidos para poder convertirse en titanes y enfrentarse a nuestros guerreros. Ok, perfecto, hoy tenemos un programa súper emocionante. Atento Ecuador, recordemos que en ningún momento se puede usted dar la vuelta en la tele, porque si no se puede perder muy espectaculares detalles que les tenemos para todos. ¿Quiénes serán los titanes? ¿Cuáles serán estos aguerridos muchachos que vienen a enfrentarse a los chicos de la fábrica de guerreros? ¿Quiénes serán estos que vienen con las ínfulas de tomarlo todo? Pero también queremos contarle al público cómo arranca esta batalla, cómo se formó esta batalla, cómo nació esta batalla. Póngalo. Cuenta la leyenda, en la época de los dioses, Cronos, padre de Zeus, lideraba a los dioses más poderosos de la época. Pero Zeus, tentado por la ambición del poder, hizo que entrara en disputa contra Cronos y junto a sus hermanos crea una tribu de guerreros fuertes, librando una batalla entre dos grandes potencias. El tiempo ha pasado y hoy estas dos grandes tribus se vuelven a encontrar. La ambición por demostrar quién es el más fuerte se apodera de ellos. Una nueva batalla está a punto de librarse. Un acontecimiento jamás antes visto. La batalla del ciclo está a punto de comenzar. Se me pone el cuerpo de gallina con todos los vellos erizados de saber que este programa en serio se está haciendo con mucho, mucho amor para ustedes, que esta nueva idea, que este nuevo sueño que nace esta noche, en serio es con muchas ganas de que a ustedes se los pueda divertir. Estuve con todos los chicos, absolutamente todos están con una sonrisa en su rostro, ansiosos por poder arrancar con el programa, y eso me llena de satisfacción saber que se están sintiendo como en casa y que están dispuestos a disfrutarla toda. Ok, mira, te quiero decir una cosa, Karim, que realmente me llena de satisfacción. Tal vez muchas personas quisieron hacerlo, tal vez muchas personas se les ocurrió la idea, pero no hubo la ejecución, no hubo la acción. Esta noche, aquí en Canal 1 y en BLN, la batalla del siglo comienza y dos grandes potencias se enfrentan. Hay que reconocer que tanto la gente, los chicos de los guerreros, como los chicos de los titanes están preparados físicamente. Son
unas personalidades, y no solamente personalidades, mi querida compañera, sino también son muy, pero muy fuertes. Vienen a darlo todo, vienen a hacer lo que hacen las leyendas: sudar, sangrar y decir di todo. No, y yo no creo... me quedé con nada. Sí. Yo creo que ya están sudando desde ahorita, porque están guardaditos a la espera de poder descubrir cada uno de los competidores. Bueno, vamos a arrancar con un titán. Un titán. Vamos a presentar al titán número uno. Número el orden de los factores uno. No tiene el producto, por favor. El primer titán al que presentaremos esta noche. Conchale, vale, chico. Él es muy querido por el público. Ya, sí. Es súper divertido. Ok. Por no decir que es un payasito. En serio, es chistosísimo. Pero todo ese chiste se va al piso a la hora de competir, me imagino. Y es tranquilito. Él nunca hace nada. Ajá, hasta los brazos bajan. Ok. Vamos a presentar a todo el Ecuador, el primer titán de la noche. Mi querida Karim Barreiro, se trata nada más y nada menos que Vincent Daniel. Bienvenido, AVLN. Sáquese. Dios mío, qué complicado. Ayúdame, tranquilo, no pasa nada. Por favor, la música, pide que le suban. Que se vea su baile, él sabe bailar, sabe de ritmo. Muy bien. Venga para acá, Vincent, acompáñenos. Ok, compadre, bienvenido, bienvenido. Titanes versus guerreros, ¿qué te parece? Va a ser un reto, ¿ah? Realmente está dura la cosa. Está dura, ya analicé a todos los guerreros. Tiene gente nueva, tan súper que fuerte, pero también analicé a los titanes y también están súper que fuerte. Así. ¿Sientes conforme con ese equipo? Sí, cualquier cosa puede parejo, pasar. Sí, sí, bastante parejo y nada, solo a guerrear con todo y suerte a mis titanes, claro. Ok, perfecto, bien. Muy bien. Bienvenido. Vincent. Puedes colocarte junto a nosotros aquí otro, para que se te vea. Quiere bailar de nuevo, dice. Producción. Que le hagan close. Que le pongan su canción que quiere bailar. Solo conmigo. Vente conmigo. Es bien expresivo para bailar. Solo conmigo. Vente conmigo. Muy bien. Bienvenido una vez más. Ahora sí. Llegó el momento. Un guerrero. ¡Ah! Un elegido. El guerrero número uno. Ustedes en casa tienen que haber hecho ya su propia selección. Vamos a ver si es que realmente acertaron o no acertaron. ¿Cuáles son los mejores guerreros? ¿Cuáles son los que se quedan para pelear y luchar hasta el final? La selección de los guerreros. Y tenemos al primero, aguerrido. Orgulloso como él no hay, pero al mismo tiempo tiene un gran corazón para la gente de su propio equipo. Es una persona que la verdad es que a mí me ha sorprendido, mientras más lo conozco me sorprendo. Ha alcanzado un grado de madurez, no solamente deportiva, sino también como persona. Vamos a recibir, mi querida Karim Barreiro, a nuestro primer guerrero. Él es nada más y nada menos que el señor Ricardo Blanco. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, a ver, ¿qué pasó, chico? Esto es la revolución. Tenemos a dos cubanos. ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? Este no es cubano. ¿Cómo que no? ¡Es cubano! ¿Por qué? No sabe ni bailar. No sé, sí sabe bailar. Bueno, si quieres puedes poner una canción para ver quién es el que sabe bailar. ¿Ya? Bien, bueno, si quieren no, pegarse un baile. Está gritando que no, por favor, preséntenos. Nos derretimos. Mejor para la otra, porque mi gente tiene calor y ya para empezar. Está bien, está colaborador, bien. Colaborador, okay, colaborador. Okay, muy bien. Bienvenido, okay. Ricardo. Esta casa es tuya, hacer lo que sabes, lo que más sabes hacer.
No, la verdad que muchas gracias, estoy emocionado. La verdad que esta temporada es algo nuevo y es algo, viene full, repleto de adrenalina, porque lo que he visto, prepárense. Prepárense porque la temporada va a estar dura, nada más digo eso. Ok, perfecto, ahí está. Tenemos ya a Vincent, tenemos a Ricardo. Vámonos con el siguiente titán, mi querida Karim Barreiro. Una mujer. La titán número 2. Ok, que pase adelante. Ok, ella viene con los tacos. Ok. No. Ay, por Dios. A ella la apoya el público por su flow. Ok. Flow, 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 flow. Tú tienes flow, ¿verdad? Señitas con la mano. Sí. Ella tiene harto flow. Dispuesta a improvisar con lo que se cruce en su camino. Las rimas, no solo eso, es en lo que ella puede mostrar que es buena, sino que también, al competir, puede distraerte con su sensualidad. Oh, ok. Y estamos hablando. Está bien. Y le vamos a dar la bienvenida. Nada más y nada menos que a Rosita. Escuché un grito por acá. ¡Oh! ¡Por Dios! Hasta las capas se les caen a los chicos aquí. Bienvenida, Rosita. Linda, Rosita. Vaya, ok, precioso. Perfecto. En este momento, prácticamente siento que por lo menos el 5% de la audiencia pudo haberse impactado o necesitaron una pastillita para el corazón. Te apoyo. Ok. Sí, contenta por la oportunidad que me han brindado una vez más. Feliz, a darlo con todo, he venido. Yo, como una vez dije, yo soy Rosita de Valencia para el mundo entero. ¡Eso! De Valencia para el mundo entero. Prepare el flow para más adelante. Cuando se le vayan los nervios, ya. No, sí. Está bien, bienvenida. Solo que se junto a su compañero. Jorge. Ok. Guerrera. A continuación. Una guerrera tenemos a... Qué atento, Ricardo, ¿eh? Los chicos son unos caballeros. Una guerrera que lo ha dado todo. Una guerrera que ha convencido a la producción de que merece estar dentro de la selección, por así decirlo, de los mejores guerreros de todas estas temporadas. Mi querida Karim Barreiro. Ella... Dicen que los más efectivos venenos vienen en frascos pequeños. La venenosa. Claro que sí. Y ella es una clara o un claro ejemplo de todo lo que estamos diciendo en este momento. Mi querida Karim Barreiro. Todos la desean, pero ella. Competidora como ella sola, la que ella misma ha decidido adoptar el nombre que todo el Ecuador le puso, la reina de las redes sociales, nada más y nada menos que... ¡Ana Paula! A ver, qué guapa, por venir de rojo. Cambio de look. Rojo pasión. Rojo por el mes del amor. Pero oye, pero escúchame, pero lo dice así como que... Del amor. Del amor, ¿por qué? Porque yo sé. ¿Qué sabes? Cuenta. Esta temporada a ella alguien le robó la mirada. Entonces. Y no es guerrero, aviso de una vez. Estita. Ay. Para que te vayas a acostumbrar. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, vamos a irlo descubriendo poco a poco, pero qué bueno que empieces enamorada. Así es, y nada, estoy ansiosa porque empiece la temporada, por empezar a competir y... No tengo nada más que decir en realidad. Ya quiero conocerlos a todos. Los titanes. Muy bien, bienvenida. Estás guapísima. Titán, el siguiente titán. Siguiente, el tercer titán. Tercer titán. Bueno, les cuento que... Sí, tú.
dadas las circunstancias de lo que me ocurrió un día, ¿ya? Yo he tenido el placer de trabajar con más o menos unos dos o tres de estos más o menos muchachos excelentes. ¿Ya? De verdad que sí. Y a continuación, pues, la persona que nos viene a acompañar. ¿Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Es un excelente muchacho. Muchos dicen que tiene una forma física, pero envidiable. Y su voz es muy fuerte. Sí, tiene una voz. Tiene una voz suculenta. Dicen que la mamá de la productora Priscila Riera lo ama. Ok. Vamos a presentar al tercer titán. Al tercer titán. Bienvenido. Vamos a presentarlo como a él le dicen. No, pues con el nombre. No, como a él le dicen. Ya. Está bien. Él también viene de la isla de Cuba y es nada más y nada menos que el suculento. ¡Angelito! ¡Ángel Guerra! Sáquese la capa, ahora sí puede liberar su calor. Ya puede quitarse. Oye, pero... por donde sea. Ayúdalo, yo. Estos chicos de Cuba nada más que... ayúdalo. Nada más que han venido a bailar. A ver, ¿cómo? Bueno, hermano, bienvenido. Así de chiquitos, el medio de la televisión. Nos encontramos aquí, nos encontramos acá. Hoy vamos a volver a laborar juntos. Es un placer tenerte nuevamente como parte del staff de este programa que es de todos ustedes. Así que bienvenido, hermano. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Karim, muchísimas gracias a todo el público presente, a todo el público televidente también. Gracias al Ecuador, porque bueno, somos artistas hoy en día porque ellos quieren, ¿no? Así que estoy muy contento de trabajar con esta producción, con este elenco, que he tenido el placer y el honor de visualizar a cada uno de ellos, analizarlos, ver falencias, virtudes, y bueno, realmente estoy muy contento de estar aquí, voy a dar lo mejor de mí. Sí. Y chévere. Voy a sacar adelante a todo el equipo de los Titanes. ¡Ah, caramba! Muy bien, perfecto. A Suculento le gusta el micrófono. Bienvenido. Bienvenido, Suculento, prepárese. Ok, nos vamos ahora con un guerrero. Que venga este siguiente guerrero. Uy, como que lo conozco y como que no lo conozco. Sí, como que está él viene con una imagen nueva. Él quiere mostrar su otra cara. Mira, la verdad, este guerrero viene no solamente como una imagen nueva, viene con una revancha, con un deseo, viene con un objetivo en particular. Y yo, te lo juro, desde el fondo de mi corazón, mi querida Karim Barreiro, quisiera ver que lo cumpla. Porque tiene el estado físico, tiene el corazón. Tiene el tamaño. Y tiene también el carisma y la habilidad. Este es un buen muchacho, es un buen elemento, ¿sí? Por cosas de la vida no ha logrado todavía levantar una copa, pero... esta es. Algo me dice que esta es. Estamos hablando nada más y nada menos que de... ¡Guillermo Toscano! ¡Quesito! El queso. Más conocido como... el queso. Dice Ana Paula que desde la segunda temporada vienes haciendo el mismo paso, quesito. Que ya, pues es el que me identifica. El paso del... Está bien, métase un flip-flop para la próxima. Obvio, no. Estoy súper contento y emocionado de formar parte de estos guerreros. Y como dijiste, Carlos José, tengo una revancha conmigo mismo. Y lo más importante, tengo que ponerle diversión y alegría a este programa. Está bien. Llegó la alegría del hogar. Muy bien. Ok. Ahora sí. Ok, muy bien. La siguiente en pasar a esta tarima es... una chiquita, de pero, los titanes. Pero picosa. Ella es, aparte de muy linda, de ser muy deportista, la apoya mucho el público. Y ella tenía situaciones pendientes que siendo parte de los Titanes puede culminar. Bueno, claro que sí, mi querida Karim Barreiro. Ella está aquí
con un objetivo en particular, viene con todos los deseos de demostrar todo su potencial. Y no solamente eso, mi querida Karin Barreiro, ella quiere demostrarle a todos que puede contra quien sea. Como lo dije hace un momento, los más potentes venenos vienen en frascos pequeños. Con ojos que conquista, vamos a darle la bienvenida a Melina. Ok, perfecto, ahí tenemos a Melina. Por Dios, el destape. Pero qué caballero, por pasa? Dios. ¿Qué le pasa? No me ha... no, no quiere que diga, Charlie, me prohibió. Triple música, no, de suspenso. Me prohibió, hicimos negocio. Ah, ok. Está prohibido. Está bien. Sí. Ya ustedes pueden ir viendo los rostros fluir, dice, de los titanes y los rostros de los guerreros. Algo que quiere decirle al público, algo que quiere que la gente sepa. Qué, qué guapo, es lo que viene a hacer. ¿Tiene alguna persona en particular que quiera aclararse en este momento? Es tu oportunidad. Nada, agradecer primero a esta casa televisiva por darme la oportunidad de estar acá. Estoy ansiosa, feliz, tengo una mezcla de sentimientos encontrados. Agradecer a mis amigos que me están aquí apoyando. A mi papá, feliz aniversario. A mis abuelos, a mis tíos que no saben de esta sorpresa. Esto es nuevo para ellos. Y ¿qué nada, sorpresa les has dado? Ahora vas a ver en la casa. Defender a mi equipo, para eso estoy, a mi equipo Titán. Bueno, muy bien, perfecto, bienvenida. La nueva presa, escucho por ahí, ¿ah? Bueno, tenga cuidado, se pisa y el piso se mueve. Puedes tomar tu lugar con el resto de tu equipo, así mi querida Karin Barreiro. Vamos a continuar y en esta ocasión con una guerrera. Como lo dije, mi querida Karin Barreiro, usted en casa hizo su selección más o menos. ¿Quién le impactó? ¿Quiénes ustedes piensan que deberían volver de otras temporadas? ¿Quiénes ustedes piensan que deberían quedarse de la temporada anterior? Y a continuación tenemos una guerrera que la verdad es que yo puedo decírtelo, Karin, se esforzó bastante, dio todo lo que tenía que dar. Ella no es solo una guerrera. No. Ella es la mejor guerrera. Sí. Bueno. Es que es así, se lo ganó. No, tiene que ser así. Charlie, triple música de suspenso. ¿Qué? Dije algo que es mentira. A ver, guerreros, no se pongan a sufrir, tranquilos. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer lo mismo que ha hecho nada más y nada menos que Sara Toscano. Bienvenida una vez más. Se cumplió el sueño, ¿verdad? Ahora sí vas a poder competir junto a tu hermano en un mismo equipo. Precisamente eso iba a decir. Creo que la felicidad más grande de esta temporada es que por fin estoy en el mismo equipo que mi hermano, porque sé que la vamos a luchar juntos, porque los dos vamos a estar enfocados al 100% en esta temporada. Muy bien, Sarita. Perfecto. Excelente trabajo en estas dos últimas temporadas. Eres la mejor guerrera. Vamos a ver si esta temporada sigues demostrando lo que has demostrado hasta ahora. Déjame decirte que se te ve muy guapa, que estás muy bien. Y bueno, felicitaciones, porque ahora vas a poder competir con tu ñaña. A mi novio. Hola, román, los románticos, aquí abunda. El mes del amor, está bien. ¿Qué? Ya, está bien. Ok. Por supuesto, chicos, los caballeros van a tener que bajar en un ratito cuando sigamos presentando a las chicas. Perfecto, y ahora nos vamos con una o un. Un titán. Ok, mi querida Karin Barreiro, un titán. El siguiente titán es... Venga, sí, usted, que dio el paso. Uy. Él es pequeño. Pequeño. Le gustan las alturas. Sí. Desde jovencito ha sido un excelente deportista. Ok, por primera vez en la vida televisiva de este personaje se va a escuchar su voz. Es verdad, es verdad. Por primera vez. Y muy pronto descubriremos de quién se trata. Pero por ahora queremos presentarle. Esto es como la lucha libre mexicana. Más o menos. Por ahora queremos presentarle
esta noche como un titán a un excelente competidor. Bienvenido a BLN Enmascarado. Ok, perfecto, señores, ahí lo tienen. Y está vestido de gala, ¿verdad? Se ha quitado las mallas. Bueno, se ha quitado las mallas. Pienso, mi querida Karim Barreiro, que este es uno de esos momentos también gratos. También tuve la oportunidad de trabajar contigo, eres una gran persona, de verdad, eres un muy buen competidor y ahora vas a poder explotar como tiene que ser. Bienvenido. Escuchémoslo. Por favor, triple música. No, espérate. Redoble de tambores. Eso. A ver, Charlie, redoble de tambores por primera vez en la carrera deportiva, televisiva de este personaje. Vamos a escuchar su voz. Salte, salte, salte. Brinque, brinque. Eso, caliente, caliente. Perfecto. Pero no nos vas a venir con... ¡Hola! Bueno, no, nada de eso, bueno. Nada de eso. Ahora sí. No, lo que pasa es que... A ver, haga gárgala, haga gárgala. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Hola, Ecuador. Hola, BLN. Canal 1, muchas gracias por la oportunidad. Realmente feliz de estar aquí en este programa. Estoy como pez en el agua, lo mío es competir y me están dando la oportunidad de nuevo y créanlo que no los voy a defraudar. Voy a competir con el mayor nivel que tengo ahora. Entrenando, he venido ahorita compitiendo, estoy entrenando para competencias y ahora vamos a demostrarle aquí en la Televisión Nacional y otra vez por la oportunidad. Muchas gracias. Te la ganaste, Bienvenido. Okay. ¿Sabes? Muy bien. Sabes que siempre supe que merecías una oportunidad como esta y hoy la tienes. Qué bueno que puedas ser parte de nuestro programa. Bienvenidos a los Titanes y a BLN. Ahora sí, un guerrero. Un guerrero. Venga. Este también se me ha quedado a punto de y todavía no ha logrado concretar. Siento que es un gran muchacho, siento que es una excelente persona. Y mira, llegó a BLN y se robó el corazón de absolutamente todos los chicos. Todos lo quieren. Una en particular lo quería mucho. No sé si todavía lo quiera. No sé. Pero estamos hablando nada más y nada menos que de Javier el Chino Chan. Ah, ya no, ya, no, no. Perdón. ¿Cómo estás, hermano? Peló en los chinos. Todo bien, todo bien. Bueno, contento, ¿ah? Buenas noches a todo el Ecuador. Es totalmente gratificante regresar a casa. Mira, son todos sentimientos encontrados. Estoy muy feliz, muy agradecido con todo el público que me brinda su apoyo, con la producción, obviamente, y bueno, preparado y dispuesto para brindarle a mi equipo lo mejor de mí, como siempre. Muy bien, recordemos que ha agarrado un excelente nivel el chino y que lo cogió ya casi terminando la temporada, pero yo creo que esta va a ser una gran oportunidad también para ti, como para otros competidores, de poder desenvolverte y dar absolutamente todo para lo que te has preparado. Bienvenido a los guerreros. Javier el Chino Chan. Muy bien, vamos por la mitad. Estamos casi enteros para descubrir el resto de nuestro equipo. Ok, perfecto. Y nos vamos entonces, mi querida Karim Barreiro, chibiribiri. Y ya volvemos con más de BLN, la batalla del siglo. Estamos de vuelta con la batalla del siglo y vamos a seguir descubriendo y conociendo a los titanes y a los guerreros. ¿Quiénes habrán sido los guerreros escogidos para esta selección, para este grupo, en donde solamente los más fuertes regresaron de otras temporadas? Y también, mi querida Karim Barreiro, los que demostraron en la temporada anterior se quedaron. Ahora, siguen siendo un misterio para mí todavía el resto de titanes. Estoy muy contento porque sé que son todos excelentes muchachos y eso es muy importante. Que la calidad de los chicos que tenemos aquí, tanto de los guerreros como de los titanes, son excelentes. Y yo, créeme, estoy muy contento de trabajar con ellos. Chicos, lo digo de todo corazón. Hermoso, hermoso el programa, okay, que esta noche estamos estrenando con excelentes talentos dispuestos a competir como excelentes deportistas.
Claro que sí. Este es un nuevo inicio. Estamos arrancando una nueva historia que seguramente el Ecuador le va a gustar muchísimo, porque tenemos a un favorito más que presentar. Así es. Vamos. Mi querida y estimada Karim Barreiro, un titán. Una. De sexo femenino. Con una caminada muy sensual y peculiar. Con una coordinación única que ni te imaginas. Es más, cuando suene la música se van a dar cuenta. Es más, póngame la música ahorita. Movimientos perfectamente sincronizados, elegancia al caminar. Para ver si adivinamos quién es sin que se quite la capa, ¿ya? Una diva natural. Ponga música, pues, Charlie. ¡Qué bestia! ¿Ya? Uy, no, Dios mío. Ya usted la vio. Ya usted la vio bailar, ya sabe de quién se trata, señores. Vamos a darle la bienvenida, cómo no, nada más y nada menos que a una de las titanes. Que esta noche se va a poner dispuesta en lo absoluto por el equipo titán. Y ella es... ¡Raja! Bienvenida a BLN, la batalla del ciclo. Esto, eso, el peinado que se arregle. Ahora sí. Bella. Bueno, muy contenta de volver aquí a BLN. Creo que te has cambiado el look. Obviamente, tenía que... Nueva temporada, nueva imagen, nuevo pelo. Se le ve muy guapa y el rap está muy bien. Sí, es con envidia esta temporada. No. Estoy muy feliz. He estado viendo a compañeros míos. En serio, estoy muy contenta de tenerlos aquí en casa. Los titanes, bellos. Y bueno, solamente decir... y los guerreros también hermosos. Espérese. Perdón, ¿usted carga su cédula por ahí? No, me cambié porque se me perdió la mía. Henriette Rapp. Henry Rapp, su apellido no es Iscariote, por si acaso. ¡Ay! ¡Ay, no seas envidioso! No, en serio, estoy muy contenta de tener a los dos equipos. Va a ser una batalla titánica esta temporada. Muy contenta. Y pues tengo una gran revancha esta temporada y sé que lo voy a cumplir. Voy a forzarme. No, Sara, por favor, no arranques rompiendo el plato. Charlie, triple música de suspenso. ¿Qué le dijo Sara? ¿Qué le dijo? No sé, pero por si acaso. Tranquila, no te ataques. Créeme que esta temporada estoy tranquila. Ya, relaja la barriga. ¿Qué iba a decir? Relaja la barriga. Y nada, contentísimo de estar aquí. En serio, un fuerte abrazo a todos. A ti, Karim, muy contento de verte de nuevo. A ti, Carlos José Bello. Y a mi productora hermosa, Priscila Riera. Y Jean Paul. Un beso gigante. Gracias. Muy bien, ya. Muy bien. Ok, gracias, Rafa. Las filas de los titanes después de media hora. Continuamos, mi querida Karim Barreiro. Y esta vez le toca el turno nada más y nada menos que a una... Guerrera. No, ya, ahorita sí. Vestida de blanco, regia, cual traje de diseñador. Oye, espérese un ratito. Producción, ¿están seguros que... ¡Oye! Y ella, pega duro. Claro que sí, para mí, no. Yo a esta chica, cuando la veo competir, yo me saco el sombrero. De verdad que le dio con todo lo que tenía. Desgraciadamente, las cosas se le complicaron en últimas instancias en la temporada número 5. Ella se merece estar aquí. De verdad que sí. ¿Qué pasa? Está bravísima. Está ansiosa porque la presente. Se trata nada más y nada menos que de... ¡Jocelyn Encalada López! ¡Qué linda! La señora encalada. Señora. Guerrera. Ahora sí. Muy bien. Acomoda el traje Lindy. Bella. Bueno, buenas noches al público. Estoy muy feliz de estar esta temporada. Creo que esta temporada promete muchísimo.
y los guerreros estamos más que preparados para enfrentarnos a los titanes. Así que muchas gracias a la producción, pero sobre todo al público que siempre me apoya y que el amor de ellos es muchísimo más grande que de cualquiera. Así que muchas gracias, besos a mi familia y por fin estamos en un mismo equipo. Muy bien. Ok, perfecto, bienvenida. Bienvenida. ¿Qué pasa? A ver si... Sí, se la ve muy linda. Guapísima, cuerpo. Ok. Ahora sí, mi querida Karin Barreiro, por favor, venga. Este titán es del pueblo. Este titán es... No, en serio. Del verdadero. ¡Qué bestia! El público ha entregado su amor entero por este competidor. Él no puede más, se está ventilando, si quiere salir corriendo. Venga, venga. Tiene calor, venga, marchando, izquierda. Por favor, él viene a lo robótico. ¡Ay! Vamos a presentar, este competidor tiene un corazón inmenso. Él es el damita y caballero, tal cual. Oiga, en serio. Debe decirle una cosa. Dice un viejo y conocido refrán que solo hay una única oportunidad para poder presentar tu primera impresión. Y mi primera impresión de este chico fue, lo vi volando por los aires. Sí, haciendo pared y parecía gato. Yo la verdad es que dije, caramba, qué nivel, ¿ah? ¿Eh? Qué nivel. Y definitivamente es un honor tenerlo aquí, más que todo. Espera. Está muy linda su sonrisa pronunciada esta noche, Ana Paula. Se la ve muy linda. Gracias. Pero... es bella. Pero la sonrisa fue... fue espontánea realmente cuando estuvimos... Es de esas sonrisas que es verdad, no salen muy a menudo. Y justo se dio ahora que tenemos al titán aquí parado. Bueno, lo que pasa es que tú sabes qué pasó. Ey, yo la vi que ella dijo, a mí me gusta porque tiene aire de pajarito. Yo lo vi volar. ¡Oh, porque ay, vuela no, entonces! ¡Ay, pero no! Pero él sí vuela alto. Este sí vuela alto. Oh, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir con que él sí vuela alto? ¿El vuelo o no vuela alto? A ver, díganlo. Sí, sí, vuela. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Y aterriza bien también. Y aterriza en dos piernas. Es verdad. Es muy bueno para volar. Ok, basta de introducciones. El Ecuador entero va a conocer al siguiente titán. No creo que este sea un pajarito. Más bien tiene pinta de halcón. Halcón, de halcón. Él viene a demostrar que es absolutamente el mejor en absolutamente todo lo que haga. ¡A caramba! ¡Muy bien! ¡Achality! Como diría Karen. Bueno, entonces, señores, prepárense para conocer al siguiente titán. ¡Con ustedes! ¡Bienvenido a BLN! ¡Larry Soho! La siguiente titán dice, este mi Charlie, equipo. Charlie, triple música de romance. Pero veo a una pajarita por aquí, sí, que está que agita las alitas. Eso, ahí, ya. ¿Qué pasa, Ana Paula? Ponte decente. No, nada, es que estamos molestando porque... No. Yo la vi a usted nada, fijamente solita. Mirando las acrobacias de Larry. Que sí, llama la atención bastante. ¡Ay! Está bien. No digas nada más. ¿Qué? ¿Qué? ¡Es acrobacia! ¡Ay, ya, ok! Se le erizó la piel, producción. Mira, de verdad, no es mentira, se le erizó la Larry, piel. Larry, bienvenido a BLN esta noche. ¡Estoy sumamente contento! Por estar aquí en este mega canal, quiero decirle a ese lindo público que se encuentra ahí atrás de esa cámara, que lo quiero un montón, gracias por estar aquí, porque están aquí ustedes, nosotros no. Así que ese público está aquí a mi alrededor. A los titanes, acá a la bola izquierda. Guerrero. Y a los guerreros. Así que vamos a decirle algo muy importante. Vengo a gozarla, a ganar y a partirla. Porque tengo un mega equipo aquí al lado para... ¡Rar! ¡Somos los titanes! ¡Ah! ¡Lindo! ¡Es lo máximo!
Eres lo máximo. ¿Cómo es? ¡Tú eres sumamente contento por estar acá! Lo máximo, eso tiene que ser. Bienvenido. Saludos forever. Bienvenido, Larry, bienvenido. Es un placer tenerte aquí, mi hermano, ¿eh? De verdad bienvenido. Que sí. Ok. Colócate con tu equipo, cuéntame de Spain. Ok, nos vamos ahora para el lado de los guerreros. Por favor. Ay, ay, ay. Guerrero. Ay, ay, ay. Con este guerrero, en cambio, las sonrisas no son tan espontáneas, pero son sonrisas. Ok. Bueno. Señores. Él me deja sin palabras, ¿sí? Realmente. Sí, no, mira, te voy a decir una es cosa. Que no sé cómo expresar para, a ese para definir, este personaje, yo tengo tres palabras. ¿Cómo? Número uno, determinación. Ya. Número dos, voluntad. Mete por ahí gruñón, ya. Cuatro. Y número tres, sí. Mal genio. Mal genio. Ese es el número tres. Estamos hablando, mira, no me sorprende que esté aquí. Siento que el puesto se lo ganó. Por supuesto. Siento que se lo merece. Y siento que va a ser un factor desequilibrante para el equipo de los Titanes. Yo respeto mucho su manera de competir. Me parece un gran guerrero y él lo ha demostrado. Estamos hablando y dándole la bienvenida a la temporada número 6. Nada más y nada menos que el señor Arturo León. Está cantando Anita. Pero estás muy solo, Anita. Charlie, acompáñale, esta música se baila en Charlie pareja. Triple música de romance. Para que veas. ¿Qué? Que cuando uno está conectado, está conectado. Porque mira, ha venido Ana Paula con el vestido rojo y ha venido Arturo con los zapatos rojos, pues, ¿no? ¿Ah? Míralo, míralo los zapatos de Arturo. Qué bestia, ¿no? Está bien, chicos. Qué lindo, ¿no? Una temporada más, ustedes dos aquí. Pero está muy hablado. Póngame la canción que se baila en pareja que la estaba bailando solo. No, la mata, la mata. Baile, la mata. Por favor. Ya. Muy bien. Bienvenido, Arturo. Esta es tu bienvenida. Bienvenido, Arturo. Bienvenido, colóquese. La gente pide mortal. Algo que decir, es verdad. Aparte de su mortal. Ay, pensé que le ibas a hacer. Algo que decir, dale, por favor. Estoy muy feliz de estar aquí. Dicen que la quinta es la vencida, así que... No, la quinta para mí, pues. Entonces, estoy muy contento, gracias a la producción, gracias a todo ese público que nunca me abandonó y créeme que estos guerreros, en serio, van a dar guerra. Muy bien, bienvenido. Lindo, lindo. Pero cómo se baila reggaetón a lo Larry? Yo no necesito vacaciones. ¡Ay! ¡Ahí grita! ¡Pero mírala! Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Necesito vacaciones. Tengo que decirlo. Ecuador, no se sonrojen con lo que voy a decir, pero a Ana Paula le gusta el solo que engrupe. Bienvenido, chicos. Ahora sí, este equipo que ustedes ya conocieron hasta este momento es muy importante para el programa. Claro que sí. Pero los que están encapuchados, Dios mío, son las sorpresas. Son, claro, todos son una sorpresa. No, pero estas son sorpresas. Sorpresas. Sorpresas de que vamos a tocar la puerta. Mira, la verdad es que Charlie, triple música de suspenso. Yo estoy seguro que ustedes no se lo esperaban. Esta de aquí ni yo me la esperaba. Lo que yo no me esperaba, Carlos José, es que Rádiga nos van a dar comida. Pero mire, ve. Pero este de aquí. ¡Ay, Dios! Oiga, ¡ay, mi Dios! Dígame, ay, solo respóndame una cosa con las manos. ¿Ha estado antes usted en este programa? Entonces, mi querido y estimado, ¿usted considera que el público ecuatoriano no se esperaba verlo aquí? Entonces, ¿usted cree que usted es la sorpresa de la noche?
No sabe, bueno, está bien. Yo le digo, mire, mírelo bien. Tenemos una sorpresa que usted no se esperaba. Que fue sorpresa para esta selección, claro, de titanes, sí, y guerreros también, ¿ah? Claro que sí, claro que sí. Y en todo caso, lo único que no veo es al doctor Danilo. No, y 10 días vaca. Ay, bueno, yo no, como varón, lo extrañamos, doctor David. Qué raro. Ok. Bueno, nos vamos a un chiribrín. Bueno, pom pom, y ya volvemos con más de PLN, la batalla del siglo. Dios mío, oye, qué memoria, cómo usted se sabe memoria de las menciones. Es impresionante, ¿eh, Karim? Muy bien. Ok. ¿Qué pasó? ¿Se quedó muy bien, palabras, compañero? Ahora continúa una integrante de los titanes. Yo la llevo. Ven. Le limpia el piso. Ella es una reina. Es una, sí. A ver, lo digo, es una reina. Es preciosa. Es una reina, es una. No es un. Para mí esta chica no es solamente una campeona. Para mí es una super campeona. Ah, cuidado que me pongo celoso. Ya, pues tranquilo, usted es animadora. Ya, está bien. No, okay. Estamos muy orgullosos de poder tenerte en este programa, de que puedas ser parte de esta hermosa familia. Estamos convencidos de que te vas a sentir como en casa. Bueno, escúcheme, mi querida Karim Barreiro. Dígalo. ¿Por qué esta siguiente titán se merece todo el respeto del mundo? Primero, porque es una mamita aguerrida. Sí, es, ¿sí?, verdad. De verdad que sí. Aparte de todo esto, es una súper deportista. Sí. Y lo que más me gusta, lo que más me gusta de la personalidad de esta, sí, chica, que yo he tenido el placer de trabajar con ella, me es too, que es súper recontra humilde. Tranquila, sí, sí, disfruta lo que hace. Ella es nada más y nada menos que la supercampeona Fernanda Gallardo. Puro chantaje, siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. ¡Qué bestia! Puro chantaje. Pero ha venido tipo Shakira. Sí. La más emocionada es Raja. Bienvenida. Es un gusto poder trabajar una vez más contigo. ¿Sabes cuánto me divierto con esta mujer? Y qué bueno que puedas dar tu granito de arena a este programa que le da las grandes oportunidades a todos estos artistas de poder crecer. ¡Hola, Ecuador! Oh, estoy súper emocionada. Estoy feliz. Fue un año súper duro. Estoy llena de emociones, la verdad. No estaba nerviosa antes de entrar ni nada, pero ahora al entrar acá. Y para mí es una nueva vuelta a la manzana, una nueva oportunidad en mi vida. Porque tuve un año súper difícil en Chile, pero estoy súper agradecida porque todo salió bien. Mi mamá está súper bien. Y vamos a empezar de nuevo. Todo cambió en un año, todo. Toda mi vida cambió. Pero estoy súper agradecida a la gente que está a mi lado, de mi familia, de la familia del papá de mi hija que me está apoyando también acá. Y sobre todo de mi mamita que me está mirando y gente muy importante también que dejé en Chile. Así que estoy feliz de estar acá y esta vez no me voy, ya no me voy nunca más. ¡Qué hermoso! Gracias, gracias por ese gran regalo. Gracias a Canal 1 por esta nueva oportunidad, a Priscila, a Jean Paul y a toda la gente que está atrás cámara, y estoy feliz de compartir de nuevo con mi chica de Calle 7. ¡Clean! Perfecto, esas cosas pasan, tranquila. Okay. Mejor, mira, lo que yo voy a decir algo, ya que nos sinceramos. Mejor que sepan que se admite a que crean que nos hacemos los locos. Perfecto, bienvenidos. Quiero admitir algo. Yo veía a Belén. ¡Eso! Yo también. Muy bien, muy bien. El programa divierte, te vas a divertir muchísimo. Ser okay, parte perfecto, de todas estas locuras es lindo. Súper feliz con Fernanda aquí, de verdad que sí. Un gran talento. Con mucho, mucho por crecer. Claro que sí, por supuesto. Ok, mi querida Karim Barreiro, siguiente. Con cambio de look. Personaje, con cambio de look, ¿ah? ¿Eh? Sí, cuerpazo. ¿No? A ver, venga. Y toda una diva. Ni siquiera sé que... ¡Sara!
baila lindo, hace shows espectaculares, compite con alma, vida y corazón. Es verdad, y aparte, rodilla. Yo pienso que para poder derrocarla del título que se le dio en la temporada pasada, se va a necesitar mucho, pero mucho trabajo. Quien esta casa televisiva bautizó como la reina de los shows, estamos hablando nada más y nada menos que de... ¡Ángela Orellana! No me importa lo que tú me quieras. Por favor. Mentirosa, solo quieres que el amor me... ¡Qué linda! Bienvenida. Pero ¿por qué le ponen traicionera? No, jamás. Tú eres el subjetivo. Escuchando lo que dice la canción. Esta es una canción nada más, que le gusta el ritmo. Oiga, bueno, me encanta su atuendo, está muy bonito. El sol no te hace daño, por favor. ¡Uy! Uy, el gor... no. Muchísimas gracias, buenas noches. Me siento muy feliz de estar aquí. Como algunos ven, me cambió el look porque realmente se quería cambiar muchas cosas en mi vida. Y me va muy bien, entonces, ¿qué te parece? Estás guapísima, desde que entrabas caminando ya decía yo, muy linda, que estos cambios sirvan para bien y que sean productivos para los guerreros. Muy bien. Ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos? El noveno titán. Titán número 9, Niner. A él, él es con que... Uy. Uy, uy, uy. Agresivo viene, ¿ah? Esto que acaba de suceder, a mí se me complican las neuronas. Porque... él... no sé, pero él era romántico, ahora viene como... como fuerte, como... como agresivo. Como agresivo, eso. Sí. Agresivo, compañero. Bueno, yo conozco este personaje que ustedes todavía no saben de quién se trata. Puedo decirle que es un muy aguerrido titán. Puedo decirles que es un muchacho con muy buenos valores, eso sí, no se lo quita a nadie. Y les puedo decir que a la hora de competir, yo lo he visto, no me lo han contado, es genuinamente uno de los más rápidos y fieros competidores que ha tenido el país. El país, digámoslo. Sí. Yo, bienvenido. En algún momento lo bauticé, nada más y nada menos que con el apodo de ¡Cabo! ¡Cabo! ¡El Mago! Bueno, bienvenido, Gabriel Burgos. Gabriel Burgos, de nuevo aquí, pero del otro lado del callejón. En los titanes. Bueno, muy buenas noches con todo el público presente. La verdad, muy emocionado después de haber estado fuera una temporada rehabilitándome. Y nada, venir acá otra vez en mi casa, darlo todo. Y tener ahora a mis compañeros en contra, pues vamos a darle duro. Uy, vamos a darle duro, una promesa para los guerreros. Perfecto. Mi querido y estimado Gabriel Burgos, bienvenido. Bienvenido, colóquese del lado de su equipo. Yo los veo como que muy arrejuntados. Separémonos. Necesitamos que por el lado derecho se coloquen los guerreros. Y por el lado izquierdo, los titanes. Abajo de la tarima, chicos, todos. Fernanda dice... Fernanda está loco. Ay, Dios mío. Ya, están lindos. Muy bien. Pero sepárense, hijitos. Ya, ustedes no son del mismo equipo. Sepárense, chicas. A ver, Rahab, por favor. Henriette, ¿cómo quieres que te diga? ¿Henriette o Rahab? Henriette, esta temporada, ya. No. Yo soy Rahab y todo el mundo me conoce como Rahab. Ok, Henriette, no hay problema. Háganse un poquito más. Melina.
¿Por qué no lo dice usted que va a sonar menos raro? No, no, dígalo usted. Dígalo usted que sí le da permiso. La gringa no, es mente abierta. No, 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 bueno, está bien. A ver, Melina, venga. Las redes sociales se han alborotado por el traje que carga puesto. ¿Qué dicen? Bueno, está chévere, que está espectacular, que está muy bonito, que le queda bien. Entonces, por favor, muchas gracias. Sí, la verdad, esto es gracias a Isaga Fashion, -S. Gracias por vestirme, amiga, te quiero gorda. Muy bien. Ok, muy bien, está bien, chévere. O sea, bueno, no sé si le podríamos llamar a eso precisamente vestir. Ahora sí. Pero está increíble, muy se bien. Se armó el relajo, que porque ella sí dice que a mí me vistió, ya les voy a contar quién. Ya, chicas, después vamos a saber quién, ya. Gracias, chicas. Ya vamos a saber, ya les vamos a preguntar. Por favor. Ahí está Melina, muchas gracias, Melina, lindo. Lindo, de verdad, el atuendo. Puede ir a sus filas ya. ¿Qué tiene que decirnos usted, Carlos José? Que yo abro camino con este traje. Carlitos. Claro que sí, mi querida Karim Barreiro. Justamente me iba a sumar con ustedes porque tenemos un agradecimiento muy, pero muy especial para euroviajesrentacar.com. Mira, ellos no solamente se dedican a una cosa, ellos venden tiquetes aéreos nacionales e internacionales, hotelería nacional e internacional, paquetes turísticos y alquiler de vehículos. Completo. Ya lo sabes, euroviajesrentacar.com, te lo repito, y ahí está en la página web justamente aquí en tu pantalla para que tú te metas y encuentres, mira, lo que Carlito quieras en precios bajos increíbles. Ya lo sabes, euroviajesrentacar.com, mi querido y estimado. Y los chicos se aprovecharon de eso, te cuento. Y grabaron en la agencia de viajes un sketch que mañana lo vamos a ver más relajaditos para que ustedes se den cuenta cómo está de full esta agencia de viajes. Lindy, ¿no? Lindy, lindy. Okay. Bueno, vamos. Nos faltan 4 guerreros. Noveno guerrero, venga por acá. La historia de este guerrero dice que él se ha ido, que peleó con un tigre, le arrancó un colmillo. Este es uno de los más locos a la hora de competir. A él no le importa romperse una pierna, un brazo. A él lo que le interesa es levantar una copa, es ganar a como de lugar. Bienvenido. Nada más y nada menos. A los guerreros. Que el señor Agustín. Buenas noches. Muy buenas noches a todo Ecuador. Feliz de estar acá una temporada más. Dos temporadas has quedado campeón. Pero ahora tienes rivales que no son para nada fáciles de vencer. Dos temporadas terminamos campeón, nos costó un montón. Pero yo creo que si nos costó un montón, ahora que estamos unidos, Vengadores y Fantásticos, se les vino muy complicado a los Titanes. Y yo creo que le vamos a dar muchísima guerra y le van a tener muy complicada, porque esta es nuestra casa y acá no nos viene a ganar cualquiera. Acá es nuestra casa. Es nuestra casa. Así que la casa de todos, no sea mezquino. Ahora es casa de todos. Escúcheme. No, usted no vive ni duerme aquí, así que no es su casa. No. Yo cuando llegué dormí acá más o menos. Sí, él sí duerme aquí. Está bien. Bienvenido. Vamos a presentar a un guerrero más. Un guerrero más. Venga, por favor. Usted. No. No, usted no. Usted no. Un usted guerrero. No. Venga. Un guerrero. Out. A ver. Out. Yo no sé. El eterno. Lo digo, que después sí lo digo ya. No. Ya. A ver, él salió de este programa. Él se consagró como competidor en este programa. Tuvo también la oportunidad de crecer, de desarrollarse, de buscar excelentes senderos. Pero esta noche vuelve a casa. Pero te quiero decir algo, Karim Barreiro. Yo había escuchado hablar de él y de su gran habilidad a la hora de competir. ¿Ya quiere salir? Pero tengo que decirle, Karim, de todo corazón, no sabía el cariño que le tiene la gente a este muchacho y a través de las redes sociales cómo lo sigue. Así que vamos a darle la bienvenida.
a casa. Vuelve nada más y nada menos que Chima. Él estudia en el mismo lugar que Agustín. Ellos siguen ese ritmo musical. Bueno, buenas noches. La verdad que por ahí dicen que el hijo pródigo regresó. Muy feliz, muy contento. La gente lo decidió así y aquí estoy. Feliz, gracias a la producción, a Yampón, a Priscila por el cariño que me tienen y volverme acá. Besos a toda la gente. ¿Nervioso? Sí, sí, obvio que sí, obvio que sí. Tú no sabes cómo ha explotado las redes. He sudado, mira cómo estoy sudando, pero nada, muy feliz de volver a casa. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Qué gusto poder tenerte acá y que emociones a muchos. Vamos ahora sí con un titán. Que lo veo muy concentrado conversando, no sé por qué. Los veía como concentrados. Yo también la conozco a ella. Ah. Claro, ella ha trabajado conmigo en 2 canales, este sería el tercero. Yo sé que ella también es roba corazones. Sí, bueno, lo que yo te puedo decir es que es una chica que empezó su carrera en televisión. O se hizo conocida como reina de belleza. Sí. Luego dejó los tacones. A demostrar que podía competir y empezó a hacerse un nombre que poco a poco la trajo hasta este momento, esta noche, que para ella es crucial porque puede demostrar que es mucho más todavía de lo que la gente ha visto. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la señorita Estefi Camacho. Por Dios, qué lindura pura. No sé qué va a hacer este programa con tanta belleza. Menos uno, que no sabemos todavía cómo. Menos uno ya. No sabemos todavía. Buenas noches, estás preciosa. Bienvenida una vez más a las canchas del deporte. Karim, José, qué hermoso estar con ustedes. Público ecuatoriano, para mí es un honor estar en este programa con dos talentos impresionantes de la televisión ecuatoriana y guerreros que realmente no son cualquier cosa, son los mejores competidores del Ecuador y tengo que estar con los mejores, ¿no? Por supuesto, bienvenida. Que te acostumbres al equipo que tienes al lado, que son excelentes compañeros y excelentes competidores, y a disfrutar. Que eso es lo que más hace en este programa, disfrutar, divertirse, reír y ahora competir. Sí. Caramba. ¿Qué? Bueno. Siguiente guerrera. Ella es. Guerrero. Ella sabe, ella no rompe los corazones. Ella soluciona los problemas del corazón. Ella... ¿No sabes quién es? Ella tiene un nuevo look. Está luqueada. ¿Qué? Está luqueada. Está luqueada. Díganme ustedes las características, claro, sí, de este personaje. Ok, perfecto. Ella demostró a lo largo de la temporada número 5 que se merecía estar aquí. La conocimos en la temporada número 4 y ahora pasa a la sexta, la batalla del siglo, para luchar por el equipo de los guerreros. Bienvenido una vez más y prepárese para esta prueba muy difícil que va a ser enfrentarse a estos respetables titanes. Nada más y nada menos que Melanie. ¡Bienvenida! Doctora, doctora, arregle mi corazón. Cuéntate, Caes. Bienvenida, Melanie, a los guerreros. Pues estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí. Gracias a producción y a todo mi público por siempre estarme apoyando. Vengo renovada, transformada, rebelde, y a darle con todo, porque esta temporada es de guerra y pues a eso vine, Karina, a dar guerra.
Muy bien. Bienvenida. Estamos 1-1. Júntate a tus compañeros. Hágase amigo. Porque ahora tenemos una guerrera y un titán. Una guerrera y un titán, y considero justo y necesario recibir primero a... ¿Quién es? La guerrera. Guerrero. Esta guerrera es la última, pero no menos importante. Claro que sí. Carismática, alegre, la sorpresa de la temporada número 5. Luchó hasta el fin, llegó a una final, se lo merecía. Habla muchos idiomas. Es claro, ella es políglota. Sí. Es más, yo opino que se presente... En inglés. En inglés. Sí, que se, oh, tiene, ¿comprendió? Tiene que presentarse en inglés. No, lo siento. Sabes que te ahogas de calor porque no te presentamos hasta que... Sí, ahí te quedas. ¿Vas a presentarte en inglés, sí o no? Okay. Vamos a darle la bienvenida. Nada más y nada menos que a... ¡Karen! Muy bien, Karen Guerrero, Karen, bienvenida. En inglés o te pones de nuevo el... ¿Qué? Oye, pero ha venido... Regia. Everybody took my fire with everybody, and my name is Karen. I love me wake everybody. Thank you, my congratulations. Public in the kiss me. Oh my God. Public. Public in the kiss. Qué bestia. Oye, nunca he visto... Public. Está hablando en inglés. Qué bestia. Te pasa por no saber. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Ecuador. La verdad que me ha dado mucho gusto que la producción me haya llamado otra vez para estar aquí. Siempre yo tengo un lema muy especial. Dice que los últimos son los primeros. Y pues gracias a Dios por esa oportunidad. Y los quiero, chicos, tranquilos. Un besito para todos y gracias. Bienvenida. Muy bien. Y ahora, el penúltimo titán, porque a pesar de verse un solo titán ahí, mañana tendremos una sorpresa para los titanes. Venga. Por ahora, el último varón de los titanes, eso sí podemos decir. Acérquese, varón. La verdad, mi querida Karim Barreiro, es que no es una sorpresa que este personaje se encuentre entre estos seleccionados deportistas que son para mí los mejores del país en cuanto a realities de competencia se refiere. Así es. Por eso queremos darle la bienvenida al Baby Chantia. Nada más y nada menos que... que formará parte de los Titanes. Ok, perfecto. Ahora, mientras Estefano está bailando, como nunca ha venido, pero bailador, todo. A ver, cuéntame. ¿Qué? ¿Cómo? Ya bailo, si ya bailé el dúo de la final. Está bien, perfecto, escúchame. Es arriesgado, que es diferente. A ver. Cambio drástico, ¿no? De tener ya algunas temporadas aquí luchando por la camiseta fantástica, de repente vuelves a tus raíces porque te vas a juntar con el equipo de atletas de reality donde empezaste en televisión. Así es, Carlos José. Buenas noches a todo el Ecuador, buenas noches a todo el público presente. Yo creo que uno a veces no nace hincha, sino que en el camino se va haciendo, se hace, la verdad. Esa es, creo que es la realidad. Y creo que tengo los fantásticos en mi corazón muy metido, la verdad. En este momento me va a tener que tocar, sudar una camiseta nueva. Y lo voy a sentir, porque como buen atleta, como buen deportista, eso es lo mío, sudar la camiseta, esté donde esté. Y siempre estar con mi equipo apoyándolo en cada momento. Claro, qué lindo, sí, qué lindo poder escuchar eso. Bienvenido entonces a los Titanes, una nueva familia junto a ti. Este es nuestro equipo, estos son nuestros titanes y nuestros guerreros. Este es el programa que a partir de esta noche a ustedes los llenará de amor. Tenemos ahora, más. Querida Karim Barreiro se lo dijo, nos vamos a un chibiribirín. ¡Porón, pom, pom! Y ya volvemos con más de PLN en la pantalla del siglo. Gracias a todas las personas que se han encontrado conectadas con nosotros en el programa. Y por favor, un saludo inmenso a Pablo Calvache, que también
¡Qué lindo! Ya están con su banderita, divirtiéndose, los más locos del equipo de los Titanes. Pero tengo excelentes recomendaciones. Ok, perfecto, mi querida Karim Barreiro. Miren, aquí están los Titanes y los Guerreros. Titanes, por favor, todos los Titanes, un paso adelante. Un aplauso para este gran equipo de Titanes. El público está muy, pero muy contento con su llegada. Debo decirles de todo corazón, también lo estoy yo, estoy muy contento con todos ustedes. Va a ser una experiencia espectacular trabajar con ustedes, con quienes no he trabajado, y volver a trabajar con quien sí. Así que, muchachos, bendiciones para ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a Canal 1 y bienvenidos a la batalla del siglo. Pero también hay que darle la bienvenida con un paso adelante a los guerreros, a los elegidos, a los seleccionados, para demostrar en esta temporada que pueden darle con todo. ¿Quieren ver competencia? El público pide competencia. Mañana mismo vamos a arrancar con las competencias para que ustedes empiecen a ver qué nivel de verdad que tienen los muchachos. Y, a ver, venga acá, cuente. Y ahora, ¿quién va a ser el capitán, pues? ¿Quién? Y ahora. Y tenemos algunos nominados, ¿ah?, para la capitanía. Bueno, en todo caso lo vamos a hacer mañana. Una última cosa. Dígalo. Titanes y guerreros. De verdad, muchos quisieron juntar a estos chicos, muchos tuvieron a lo mejor el deseo, pero solamente la mente maestra de nuestros productores lo logró. Usted va a ver un programa nunca antes visto en la televisión ecuatoriana y lo va a disfrutar. Compañero, eso, póngale la firma, queda garantizado. Y un gusto poder trabajar una temporada más con usted. ¡Felicidad! ¡Nos vemos la noche de mañana! ¡Chao! ¡Chao!